Indudablemente a todos nos causó risa. No sé, de esas veces cuando alguien queda en ridículo, que tú te sientes bien. Lo que hizo esta chiquita de la primaria, cuando corrige, escuchen ustedes, no a Pancho López, no, al secretario de Educación de México, el mismo que está terco con la evaluación a profesores. El mismo de la reforma educativa que dice que va a elevar los niveles de los estudiantes, el mismo que dice que son los maestros los burros, aquel que tiene pues muchos títulos en universidades caras, en el extranjero, doctorados, en fin, el preparadísimo Aurelio el Nuño Popis. A ese mismo lo corrigió una niña. Y la niña hizo muy bien en corregirlo. ¿Cómo es posible que una persona que esté al frente de la Secretaría de Educación Pública, miren, nosotros nos podemos equivocar, vaya, tendremos que corregirlo, pero nosotros no somos el secretario de Educación Pública? Me recuerda mucho a una persona que ustedes por aquí escucharon que decía: estuviste, vistes, trajistes. Más o menos de ese nivel fue cuando este imbécil manda a todos los niños a leer. Así literal, se tragó una E. A leer, hay que leer. Imagínense ustedes, este es el secretario de Educación Pública de México, el que manda a los niños a leer. A leer, así. Y es, bueno, da mucho coraje, ¿no? Porque en un país serio ya estaría pidiendo en este momento la gente que se fuera y él ya habría entregado la renuncia por adelantado ya. Órale, vámonos, tienes razón, me da vergüenza estar aquí, soy un imbécil, no puedo ser secretario de Educación Pública, pero en nuestro país todo esto se permite, porque nuestro país es pues una caricatura, así lo han convertido, ¿no? Estos tarados. Y bueno, ya que de caricatura se trata, y dejando de lado el tema serio, que sí es delicado, es vergonzoso para este imbécil, un aplauso para la niña, los del Deforma subieron una carta, una supuesta carta, el Deforma, para quien no sepa, es una página que sube noticias en broma, por si se lo encuentran por ahí. Tengan cuidado porque luego lo confunden con el Reforma. Entonces el Deforma sube una carta, una supuesta carta donde la niña, que la niña recibe y que escribió Aurelio Nuño, y se las voy a compartir para que se rían un rato. Entonces, según el Deforma, esto fue lo que le escribió el burro Nuño a Andrea, que así se llama la niña. ¿Qué hubo, Andrea? ¿A poco sí te crees muy acá? Fíjate que yo ni tan siquiera estudié, nomás iba a la escuela, mis papás pagaban la colegiatura, vean la ortografía, y ya me ponían 10. ¿Sabes por qué? Porque soy rico y tengo amigos con mucho poder. Seguro te crees bien inteligente por corregirme y humillarme. Vean la ortografía. Yo creo que así escribe. Enfrente de todos. Pero déjame decirte que yo ya triunfé en la vida porque el presidente me quiere mucho y a ti no. Además soy secretario de Educación. Y le puedo decir a la directora que te expulse de la escuela, pero no lo hago porque soy educado y no me gusta desquitarme con los niños, solo con los maestros. En fin, ojalá te vaya, vean la ortografía, muy bien en la escuela y vayas en la UNAM y sabes, y sales maestra y doctorado, y saques, yo creo que dice, maestría y doctorado. Se ve que eres bien abusada, pero recuerda que habemos gente en este país que sin ningún esfuerzo vamos a tener más cosas de las que tú tendrás. XD, XD, XD. Aurelio y un corazón. Probablemente sí sea la carta escrita por Aurelio Nuño, a lo mejor el Deforma dice, bueno, vamos a sacarla porque la verdad está muy chistosa. Y a lo mejor Aurelio Nuño es el que escribe las narcomantas o algunos de los mensajes que vienen a dejar aquí también en el canal. Bueno, era para que se rieran un rato, pero en fin, de verdad es vergonzoso lo que hizo Aurelio Nuño. Y un aplauso para Andrea.